El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dejará el cargo el 1 de julio de 2017 para ocupar la gerencia del Banco de Pagos Internacionales. Tras el anuncio, el peso mexicano amplió su pérdida 1.5% respecto al dólar. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador actual de Veracruz, informó que tomó posesión de una lujosa hacienda que pertenecía al exgobernador Javier Duarte, cuya extensión es de más de 60 mil metros cuadrados y está valorada en 200 millones de pesos que pertenecían a los veracruzanos. Por este motivo será vendida y el dinero será utilizado para terminar obras inconclusas. La Dirección General de Petróleos Mexicanos pide a sus trabajadores pagar donativos sugeridos para apoyar al Teletón. Las transferencias son monitoreadas por los directivos de dicha empresa y los trabajadores tienen hasta el 15 de diciembre para entregar el comprobante de la transferencia realizada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo logró un acuerdo histórico para reducir su producción en 1.2 millones de barriles diarios, lo cual podría derivar en el aumento del precio de la gasolina en México en este 2017, perjudicando la economía de los mexicanos. Emilio Azcárraga informó que Televisa hará recortes del 20% de su personal debido a una crisis de ingresos y rating. Por dicha razón, los programas de entrevistas de Joaquín López Dóriga, así como el de Adela Micha y la barra cómica de Víctor Trujillo, Broso y Los Alebrijes, tendrán que salir del aire.